a todas, bienvenidos a Baby Sweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Hoy os voy a hablar sobre mi bebé tiene hipo. ¿Es normal? ¡Dentro vídeo! Baby Sweet. Con frecuencia me preguntáis que si es normal o si pasa algo porque vuestro bebé habéis detectado que tiene hipo constantemente. Pues bien, seguramente hay otro grupo de mujeres que no saben muy bien qué está ocurriendo y que notan esos saltitos rítmicos con frecuencia y que realmente no saben si son patadas, si son movimientos o si es hipo. Pues sí, te lo desvelo, es hipo y es completamente normal. ¿Sabías que el hipo, que este movimiento irregular del diafragma, que ahora os contaré más en detalle, comienza más o menos en torno a la semana 9 de gestación, pero es llegando a la semana 24-26, cuando es mucho más evidente y las mujeres empiezan no solo a detectarlo, sino a asociarlo con que puede ser hipo? De hecho, muchas veces, como os decía al principio, os preocupáis porque no sabéis qué le puede estar pasando, pero realmente no es nada más que hipo, no pasa nada, no influye negativamente en el bebé, incluso me adelanto a deciros que es beneficioso y que nos indica una correcta actividad cerebral. Os lo sigo contando. Antes de pasar al siguiente punto, os recuerdo que podéis seguirme en mis distintas redes sociales, donde vais a aprender muchísimo, tanto en Instagram, Facebook, en mi blog y ahora en TikTok. De hecho, los bebés intraútero tienen hipo, al igual que tu bebé lo tendrá cuando nazca y los adultos también lo tenemos. ¿Por qué en los fetos se da con tantísima frecuencia? Porque realmente el hipo ocurre por una descompensación del diafragma. El diafragma es un músculo principal involucrado en la respiración. Cuando el feto está creciendo, cuando está madurando, cuando los órganos están practicando ese funcionamiento, es mucho más inmaduro. Por eso esa descompensación, esa inmadurez en el diafragma hace que los bebés intraútero, que los fetos, tengan muchísimo más hipo. Os acabo de comentar que el hipo es sinónimo de bienestar fetal. ¿Sabías por qué? En primer lugar, porque el bebé está practicando esas respiraciones. Seguramente habréis visto muchísimos vídeos en los que el bebé se le ve deglutir ese líquido amniótico. De hecho, es muy curioso, pero cuando venís a Baby Sweet a haceros vuestra ecografía emocional, las mamás se quedan alucinadas cuando en un plano 2D, en blanco y negro, nuestra ecografista os dice mirar, mirar, y se ve perfectamente cómo de perfil el bebé abre la boca y hace esos movimientos de abrir y cerrar la boca, se ven esas burbujitas, esas pompitas que salen, y es un indicativo de que el bebé está tragando ese líquido amniótico. Al final el bebé respira gracias a la placenta, al oxígeno que le aportamos, pero todos estos movimientos son movimientos de práctica que van a hacer que lo perfeccionen para que a la hora de nacer sean capaces de llevarlo a cabo por sí mismos. De hecho, no sois conscientes de la importancia que tiene adquirir este patrón. El patrón de respiración, succión y deglución es importantísimo a la hora de nacer, porque los bebés al final, cuando maman, ellos tragan y respiran a la vez. No nos preocupa en absoluto que, por ejemplo, el bebé esté pegado por completo la nariz al pecho de mamá. De hecho, es recomendable que así sea ese agarre. ¿Por qué es esto? Porque ellos tienen la maravillosa capacidad de tragar y respirar a la vez. De hecho, cuando un bebé nace prematuro o grande prematuro, este patrón no lo tienen del todo perfeccionado y son bebés que no consiguen llevar a cabo esa succión, respiración y deglución, y tenemos que dedicarles mucho más tiempo hasta que adquieran este patrón. Por eso ahora, cada vez que tu bebé tenga hipo dentro de la tripa, no te preocupes y simplemente piensa que es muy beneficioso para su desarrollo cerebral, para su bienestar fetal y también para el futuro, para cuando nazca, que consiga hacer ese patrón de manera perfecta. Por ese motivo, quiero que recuerdes que son contracciones involuntarias del diafragma que no podemos hacer nada. Existen muchas teorías cuando ya somos adultos, que si nos pegan un susto, que si beber agua boca abajo, que si que te cuenten cualquier cosa de manera repentina porque te ayuda a disociar lo que estás pensando. Bueno,
Puede ser que funcione, puede ser que no, no lo sabemos. Si a ti te ayuda, fantástico, mientras que no sea una práctica peligrosa. Pero con los bebés intraútero no podemos hacer nada. No intentes pegarle un susto a mamá, no intentes beber boca abajo, porque realmente el hipo no lo tienes tú, sino que lo tiene tu bebé que está dentro de la tripa. Así que ten claro que son movimientos irregulares del diafragma que no son malos. ¿Qué ocurre? Que sí que son más incómodos. Y al final esos saltos regulares, frecuentes, constantes, dificultan mucho más cómo conciliamos el sueño las mamás, y al final acabamos buscando la postura y o desconectas de ese hipo o cuesta muchísimo quedarse dormidas. Te animo a que me cuentes tu historia con el hipo durante el embarazo, si tenías algún remedio, algún truco para poder o conciliar mejor el sueño o que tu bebé dejase de tenerlo, que al final somos una comunidad preciosa y entre todos nos ayudamos. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido de utilidad y te haya ayudado a entender un poquito más por qué el hipo fetal es completamente normal. Por mi parte me despido, nos vemos aquí en el mismo sitio y a la misma hora el próximo jueves. Un besito, ¡mua! Sed muy felices.